Hoy necesito vuestra ayuda. Llevo mucho tiempo ya con esto dentro y necesito sacarlo. Lo he intentado con diferentes grupos de ayuda, pero me han echado de todos. En Alcohólicos Anónimos, la verdad es que no me ayudaban mucho. Ahí no me echaron. Los grupos de ayuda para drogadictos, la verdad es que tampoco me ayudaban mucho porque me querían vender más de lo que yo estoy consumiendo y no ayudaban. Lo único bueno que puedo sacar es que por lo menos en el grupo de depresivos todos se alegraron y se curaron y no necesitaron más terapia porque nada podía ser peor que lo que yo tengo. Es más, para contaros lo que tengo y lo que me pasa, tengo que hacer esto. Sí, necesito una puta mesa para enseñároslo. Señores, soy adicto. Y en ningún grupo de ayuda me quieren. Por eso tengo que venir aquí a mi canal a desquitarme con vosotros. Y que vosotros me ayudéis, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿a qué eres adicto, tío? ¿Te podemos ayudar? Pues soy adicto a las tazas. No. Ríete. Vamos a ver si te ríes cuando avancemos un poquito en el vídeo. Esta taza me la regaló mi hermana, ¿vale? Me la regaló mi hermana por los pasados reyes. Creo que sí, hice un vídeo. No está muy lejos. Si lo queréis ver, está chulo. Me la regaló mi hermana, ¿vale? Por los reyes, pero... En fin, habrá que empezar. ¡Esta taza! De One Piece. Me la regalaron también por mi cumpleaños, ¿vale? Unos amigos de Barcelona. Creo que fueron ellos. ¿O fue Fran? No. Fueron ellos. Fueron los de Barcelona. Pues bien, una tecita súper chula. Que la voy poniendo aquí. Para que lo vayáis viendo. Y esperad, ¿eh? Esperad porque... ¿Por qué? Tengo esta taza... Del castigador, de Punisher. Muy chula. Y no me acordaba ni que la tenía. Pero realmente esto no me lo regalaron ni lo compré. Lo gané en un concurso de cosplay. Sí, tengo un pasado bastante oscuro. Sí, fue en Salón Manga de la Línea. Allá por aquellos años mozos míos. No recuerdo qué edad tenía. Pero íbamos, éramos un grupo de colegas y íbamos de Assassin's Creed, ¿vale? ¿Vale? Y participamos en un concurso que creo que el vídeo tiene que estar por internet. Si lo encuentro, os pondré un trocito. Si no, buscaré fotos y si las encuentro, os pongo un trocito. Y si no, pues este trozo de vídeo pues se queda sin nada más. Te digo, no será para tanto. No. Tengo una taza de Jack. No es para tanto. No es para tanto. No sé ni cómo las voy a poner para que las veáis todas, sinceramente. De hecho, vamos a bajar la cámara, incluso. Qué bueno soy. No es para tanto. No tiene pinta de ser para tanto. Tengo otra taza de Jack. Es distinta. El mango es la mano y está sonriendo con los dientes. Es distinta. No me digáis que son iguales. No es para tanto. Tú no puedes ser adicto a las tazas. No puedes. Porque me suena que esta también me la regalaron los mismos. Porque creo que es verdad. De Luffy. No soy adicto a las tazas, que va. La voy a poner por aquí. Ahí. Vuelvo por aquí atrás. Fijaos, si soy adicto. Que tengo dos putas tazas del Colacao. Del Colacao. Los que os gusta el Nesquik en vez del Colacao os podéis ir a tomar por culo. No, hombre, a cada uno le gusta lo que le gusta, pero el Colacao es mil veces mejor. ¿No me pagan? Ojalá me pagasen. Pero no me pagan. Tengo una puta taza Vaticao. Esto es una Vaticao. Y tiene un botoncito. Que si tuviese pilas, pues giraría y me haría el Colacao. Una puta taza. Vaticao. La voy a ir poniendo arriba ya. ¡Hala! ¡No eres adicto a las tazas! ¡No!
No lo eres. No lo eres. No lo eres. No lo eres. Solo tengo otra más de One Piece. Super chulas todas, lo siento, me encantan. Son mis tazas. Y creo que también me la regalaron los mismos. ¿Qué le pasa a la gente regalándome tantas tazas? Que por cierto, esta es más grande que las demás. Y se nota. ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! ¡No! Solo tengo otra de Star Wars aquí, Darth Vader. ¿Veis la diferencia? Parece que no, pero... es considerable la diferencia. ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! Solo ni siquiera tengo estas abiertas. Había aquí. Porque sí. Ni sabía que las tenía. Ni sabía que las tenía. Pero para variar, del colegado. Los emojis. ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! No. Para nada. ¿Verdad? No. Esta me la regalaron también los mismos. De hecho, aquí todavía tengo cositas que son como estrellitas de papel que me hicieron mucha gracia y se las dejé. Y ahí está. Relleno. Darth Vader. Ya empiezo a no tener sitio, ¿eh? De hecho... ¡pau! ¡Pau! Esto se llena de cajas también. ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! ¡No! Esta me la trajeron mis padres de Barcelona y está muy chula, tiene su cucharita y todo, tío. Que no la había ni a sacar, ¿vale? ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! Esta venía con su muñeco. De Jack. Super cuco. Y lo ponía así. Qué guay. ¡No! ¡Soy adicto a las tazas! Me falta uno para la colección. Me falta Sally. Si alguno la tiene, por favor, mandádmela. Regaládmela. Os la compro. Me da igual. Lo que sea. Me falta una. Y no la encuentro. Son tres. La quiero. Bueno, esto es extra, ¿vale? Esto es extra, pero es un pedazo de plato ya que os lo tenía que enseñar. Y ya está. Lo puedo dejar aquí en medio, mira. Mira que bien queda. Todo así, súper cuco, súper chulo. Hombre, y ya puestos a enseñar, pues estas cosas que las tengo con mucho cuidado envueltas. Tazón. Un buen tazón de Jack. No me gusta Jack. No me gusta Jack. Pero no me gusta, ¿verdad? No me gusta. No me gustan las tazas, no me gustan nada de esto. No estoy obsesionado, no tengo un problema. No, ¿verdad? No. Bueno, ya que estoy, por poner, ¿no? Por poner. Yo qué sé. Mis Funkos. Son los únicos que tengo. Si queréis mandarme uno, pues también puedo estar obsesionado con los Funkos. Puedo. Lo que pasa es que no tengo dinero para ello. Pero podría. Podría perfectamente. Si me queréis regalar alguno, yo no os voy a poner pegas, ¿vale? Podéis. De hecho, mi cumpleaños se acerca, ¿vale? Se acerca mi cumpleaños. Quiero conseguir cosas. Mira, ha quedado súper chulo. Lo he dejado súper encuadrado. Mira qué magia. Madre mía. Madre mía. Ah, sí, se me olvidaba esta. Que la tengo aquí arriba. Y como no la tengo en la caja, pues es que la utilizo. Esta es de plástico, pero igualmente mola que te cagas. Sigue siendo Jack. Tengo un puto problema. Y ahora la gota que colmó el vaso, ¿vale? Esta la tengo en caja. Porque es necesario tenerla en caja. Es de toda la colección la que más, ¿vale? La taza. Las demás son tazas y esta es la taza. De hecho, creo que no es ni taza, es copa. Así que... con su corcho y todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uy, 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 uy. Con cuidado. Atentos. Atentos. Que no es broma. ¡Ja! Me encanta. Es simplemente maravillosa. Bueno, que...
que no me quieren en ningún grupo de ayuda, que les digo lo que me pasa y me echan, no me quieren con ellos. Así que he pensado lo siguiente, como mi ritmo de vida a este paso se va a despuntillar completamente, podéis comprarme vosotros tazas, ¿vale? Mensualmente. Uno a la semana, con que uno me compre una taza a la semana, o donarme 10 céntimos, 50 céntimos. Si todo el mundo me dona 50 céntimos, yo podré llevar mi ritmo de vida de comprar tropecientas mil tazas y ir poquito, prometo desintoxicarme. Pero podéis donarme para poder comprar... ¡No! ¡Pero no te vayas! Joder, la verdad es que... estoy enfermo.